Probablemente ya sabéis que Apple ha sustituido el cargador de 18 vatios de carga rápida por el de 20 vatios. En este caso, estos cargadores nos permiten recargar nuestro dispositivo el 50% de la batería en apenas 30 minutos. Pues vamos a comprobarlo en este vídeo y además vamos a compararlos con el de 12 vatios y también con el de 5 vatios, que es el cargador que la mayoría de gente tendrá en casa. Y antes de nada, la verdad que yo no utilizo ninguno de estos cargadores para cargar mi dispositivo en el día a día, sino que utilizo un cargador inalámbrico, como estáis viendo, es este de Belkin, que me permite cargar mis tres dispositivos que más utilizo, y es esta la razón, ya que cargo mi iPhone, cargo mi Apple Watch y cargo mis AirPods directamente en esta base de carga, que la verdad no me arrepiento de nada desde que, bueno, pues la tengo, y la verdad que lo uso prácticamente todos los días. Además, me carga el iPhone a 7,5 vatios y no a 5 vatios, que es lo que carga el cargador que nos trae por defecto. Así que yo estoy súper contento, pero hoy es el turno de utilizar los cargadores de pared. Haré otro vídeo más adelante con los cargadores inalámbricos, a ver cuál es más rápido y en cuánto cargan. Pero bueno, vamos con el vídeo. Y empezamos, y como estáis viendo, son 3 iPhone 11 Pro que he conseguido. La salud de la batería de los 3 es aproximadamente de un 90%, por lo que por esto, la verdad que no debería ser. Y por tanto, como veis ahí, los cargo. Es cierto que cargo de último el de 20 vatios, pero vais a ver que se enciende súper, súper rápido. Se enciende el primero de todos y luego, por supuesto, bueno, pues lo lógico sería que el de 12 vatios se encendiese, así que el de 12 vatios, ¿vale? La verdad que todos estos dispositivos se deberían cargar en aproximadamente 2 horas, aunque el de 5 vatios, como vais a ver, sí que ha tardado un poquito más. El último en cargarse es el de 5 vatios, que como veis tarda un poquito, pero finalmente se acaba encendiendo. Vamos ya, porque he hecho un corte y empezamos ya directamente con los 15 minutos, ¿vale? La verdad que no he puesto en esta ocasión un reloj porque me ocupaba mucho espacio y creo que así es muchísimo más visual, y a los 15 minutos, como estáis viendo, ya todos los dispositivos avanzan súper rápido, sobre todo el de 20 vatios, ya que el de 5 se queda un poquito rezagado con ese 5%, pero con ese 27% el de 20 vatios va como un tiro a los 15 minutos. Y recordad que, como dice la página oficial, aproximadamente a la media hora tiene que cargar un 50% el de 20 vatios, ¿vale? Es cierto que una vez van avanzando, vemos como el de 12 vatios va un poquito detrás del de 20 vatios, como es totalmente normal, y parece que todo está teniendo bastante lógica. Los 25 minutos ya se aproxima al 40% el de 20 vatios, el de 5 pues ni siquiera supera el 10%, y ya una vez avanzamos a los 30 minutos nos encontramos que el de 20 vatios ya supera el 50%, mientras que el de 12 vatios se queda en un 30%. Más o menos el de 5 vatios va aún por el 15 después de media hora, y la verdad que es una carga bastante, bastante lenta. A los 40 minutos el 68% ya tiene el de 20 vatios y los demás no llegan aún al 50%, ni siquiera el de 5 vatios a la mitad de ese 50% que más o menos considero yo normal para salir de casa y no tener la preocupación de que nos vamos a quedar sin batería. No sé qué si os pasa a vosotros, pero a mí sí me pasa que menos de un 50 ya me la estoy jugando un poquito. A los 45 minutos vemos como el 74%, el de 20 vatios es una muy muy buena cantidad de batería ya en solo 45 minutos, y los demás, como vemos, a la hora ya aproximadamente llega solamente al 30% el de 5 vatios, 60% el de 12 vatios y por último 84% a la hora, que a partir del 80%, como sabéis, estas baterías, la verdad que el ritmo al que crecen es mucho menor que hasta el 80%.
Como veis ahí, ya va alcanzando el de 12 vatios, ese 80% a la hora y cuarto, frente a ese solo 93% que ha avanzado el de 20 vatios. Aún no llega al 50% el de 5 vatios a la hora y cuarto, así que vamos a ir acelerando un poco los tiempos, porque a la hora y media aproximadamente ya tenemos un 80% el de 12 vatios, el de 20 un 94% ya prácticamente completa, y ese 50% que se alcanza más o menos a la hora y media. Estáis viendo como el de 12 vatios parece que se queda durante este tiempo estancado en el 80% y a la hora y 47 sigue aproximadamente en ese 80%. Parece que le cuesta muchísimo y le está recortando mucho porcentaje el de 5 vatios. Después, una vez avanza un poquito, vemos que ya el 100% lo alcanza. Me tardo bastante tiempo en verificar que se llega al 100% el de 20 vatios, pero en aproximadamente 2 horas y 01 minutos alcanza el 100%. Es cierto que el 99% lo llevaba desde hace 15 minutos o más, pero bueno, el 100%, que es al final lo que miramos, no lo alcanza hasta las 2 horas y 1 minutos. A esta hora aproximadamente tenemos un 82% y un 68%, que no está nada mal para el de 12 vatios, pero aún le queda esos 20 puntos porcentuales hasta llegar al 100%. Si seguimos, bueno, pues dejando que pase el tiempo, la verdad que he echado bastante en hacer este vídeo, agradecería muchísimo apoyo, sobre todo darle a me gusta, compartirlo con vuestros amigos, incluso, bueno, pues puntuad el vídeo si os gusta o no os gusta. Y luego ya una vez va avanzando las horas, bueno, pues he dedicado a hacer menores pausas para así dejar pasar un poquito el tiempo, y vemos cómo ya avanzan hasta el 95% de los 12 vatios a las 2 horas y media, frente al 86% de los 5 vatios, que vemos como ahí sí que ha aumentado de velocidad casi hasta alcanzar, nunca lo alcanza, pero casi al de 12 vatios. El de 12 vatios, como recordáis, bueno, pues estancó un poquito a partir del 80%, pero luego ahí parece que una vez ya se superan las 2 horas y media, pues ya avanza mucho más y consigue llegar al 100% un poquito más tarde. Y es que sobre las 3 horas aproximadamente llegaba hasta el 100% el de 12 vatios, y casi 3 horas al 97%, ahí el de 5 vatios alcanza el 100% a las 2 horas 55 y un poquito más tarde alcanzaba el 100% el de 5 vatios exactamente a las 3 horas y 07 minutos. Ha tardado bastante, pero finalmente lo ha conseguido. Como acabáis de ver, chicos, los resultados no sorprenden para nada, y es que, como sabéis, el de 20 vatios es el más rápido, seguido del de 12 y, por último, el de 5 vatios. Poquito a poco es recomendable que vayamos abandonando el cargador de 5 vatios, ya que realmente es un cargador que carga súper lento y que es bueno, por ejemplo, para aquellos que lo carguen de noche, pero para aquellos que normalmente por el día cargan su dispositivo y tengáis un poquito de prisa, es recomendable utilizar, que es el de 20 vatios que recomienda para todos los dispositivos. Así que espero que te haya gustado este vídeo y nos vemos como siempre en los siguientes. Muy atentos porque vienen muchísimos vídeos súper interesantes. ¡Chao!